¿Qué rollo? Yeah. ¿Es señor Chris? Yeah. ¿Qué rollo? Lechuguita le van a sacar. Ya pasaron los rileros, señores. Lo que están preguntando, que llegaron tarde. Ya pasaron los rileros. Thank you very much, mi casta. La canción a la. Ahí estamos puro, Abby, por ver, mi pariente. ¡Qué show! A ver, pues... No se ve nada, güey, se ve oscuro, oscuro. La solicitud del pinche Tony, nomás que... no la acepta el güey. ¡Qué show! ¡Chu verduras de mi apodo! Así me conocen todos. Oye, pues... para que le pases a la gente el dato, porque ya miré que H100 Ibiza, güey, ya se las dieron. Después de 20 años... Ya H100, no crean que H100 se operó para estar flaquito, sino por el hambre, valió. Oye, ¿hace cuánto no tenían visa los plebes, güey? Pues ya, yo creo que ya va por como un año y medio, güey, no mames. A la verga, güey, les tocó un chingo, ¿no? O si no es que más, a la verga, la neta. Oye, pero a lo que voy ahorita es, gracias a Dios ya tienen la visa, por lo bueno, por un año. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo está la situación en California, güey, en esa parte donde realmente es la fuerte de ellos? Pues supuestamente están diciendo que ya va a haber, ¿cómo se dice? Curfews, como que no puedes estar en afuera o los restaurantes o tener que cerrar a huevo a las 10 de la noche, ya no van a poder abrir. Y van a empezar a cerrar todo. Ay, eso, no. Entonces... Pues los nightclubs son pues bien noche, pues, y la neta todo eso lo van a cerrar a la verga otra vez, según. I was trying to go to the fucking chingó a sumar, entonces toque de queda. Pues se supone que es lo que va a pasar, pero no lo han hecho todavía, entonces todavía estamos en veremos, ¿no? Y en otros estados parece que también va a pasar lo mismo, hay algunos que les vale verga que no van a hacer eso, entonces pues vamos a ver, estamos en que, a ver qué pasa. Toque que se avienta lo más, Ruiz. Oye, no, es que es lo que estaba platicando ahorita, pues, las horóscopos, Guerreros del Norte, todo eso van a empezar a trabajar este fin de semana, güey, que viene, y pues imagínate, o sea, van con la, dice que no llevan garantías, no llevan nada, güey, de parte de los empresarios, se van a aventar el tiro, a ver cómo les va, y que a menos que a menos les están cancelando, güey. Ese es el pedo. El punto es de que nosotros también ya, porque como ya están las visas aprobadas, muchos pues están diciendo a ver qué va a pasar, o sea, ya la gente no quiere dar garantías, ya no se sabe ni qué va a pasar, ni cuánta gente va a llegar, o sea, no se sabe, güey, no se sabe. Nosotros ahorita estamos en el veremos, vamos a ver qué va a pasar, pues, o sea, quién sabe, güey, pero ojalá y no, güey, porque pues que no se pase de verga el gobierno o la raza también, porque... A final de cuentas, pues hay que chambear porque pues, ya hace rato, güey. Y de hecho, gracias a Dios, te avisaron a todos. No hubo ni una excepción de los nuevos, porque los nuevos nunca han tenido visa, güey. Es primera vez a los nuevos. Y la neta, gracias a Dios que nada y al putazo se las dieron, güey. Sí. Oye, pero está bien raro, o sea, qué bueno que se las dieron, pero está bien raro, güey, que estén dando visas de trabajo si están cerrando todo, güey, otra vez. Pues yo creo que ahí no ha llegado todavía la regla esa que van a cerrar aquí, güey. ¿Sí me entiendes? Como que ahorita hay chance que te la den, pero pues allá todavía no saben que aquí van a cerrar todo. Eso es lo que pienso yo. Dice que están ¿Sí en Nueva York, ya dicen que están, ya toque de queda también en Nueva York otra vez. Están diciendo sí, bien, de hecho aquí te digo que aquí están diciendo que ya va a haber toque de queda en a las 10 de la noche ya la gente, ya restaurantes, todos los negocios tienen que cerrar a huevo. Ya no va a haber Vale, verga, vida nocturna no hay ya, güey. En pocas palabras ahí. Así es. Así es. ¿Quiere decir que estamos mejor aquí en México ahorita? La neta sí, pero pues también están más infectados que la verga en México. Bueno. Allá, y... es más, la gente prefiere tirar party, pero morirse y les vale verga, pero pues está cabrón. Yo creo que hasta que no está con un pinche tubo metido en la garganta, eso se pone a pensar, hijo de su puta madre, ¿para qué lo hice, no? La neta, güey, Dios guarde ese pedo. Mi respeto para todos los que han pasado por esa situación. Se me hace, me imagino, no sé qué por lo que pudieron haber pasado o han pasado, ¿verdad? Pero está cabrón, güey, está cabrón. Y más
Yo, la neta, si Dios me guarde, me llego a infectar, yo creo que me muero a la verga. Yo he pasado por cáncer, he pasado por un cagadero de cosas que a tiro yo creo que me pega esa madre, yo me voy a la verga de una. Está cabrón. Pues ponte verga, dicen por aquí que están haciendo tardeadas en los nightclubs de 4 a 9. Eso yo creo que es lo que va a funcionar, ¿no? Las tardeadas, güey. Puede ser, puede ser. Te digo, la neta, ahorita la gente se va a acoplar a lo que venga, güey. Si es que se tienen que hacer tardeadas, si es que se tienen que hacer como tipo como jaripeos, lugares más grandes, abiertos, a lo mejor es lo que vamos a hacer, güey. O sea, vamos a ver qué podemos hacer. La gente quiere salir. Ojalá que sí, que sí haya chance que la gente salga y disfrute, pero que hay que cuidarnos. Pues si la ley es no salir, no hacer eso, no lo vamos a hacer, porque pues está cabrón. Está cabrón, tampoco queremos andar en contra de la ley, y aparte tampoco queremos a que la gente se enferme por culpa de nosotros, güey, ¿sí me entiendes? Su puta madre, güey, chale, güey. Ahora que la chica había ganado el Grammy, güey, y que iba a poder salir a festejar, no va a poder, güey. ¿El Grammy o el gramo? Oye, por cierto, hay que, pues, yo felicito a los españoles también, güey, porque los españoles ya están, son parte tuya ahí de la empresa. Sí, saludos para todos ellos, que aquí andaban ahorita conectados los plelos españoles cuando estaba con el señor Daniel de Rieleros. Oye, güey, entonces, este año Chesiel no va para Estados Unidos, en pocas palabras, güey. Sí va a venir, porque todavía no es la ley, güey. O sea, todavía no se ha... no está inconcretada la ley todavía, pues. ¿Sí me entiendes? Si a nosotros ahorita hacemos una fecha y para pasado mañana nos dicen, ¿sabes qué? Ya, si ya se cerró todo, pues ya valimos verga. Pero a final de cuentas, todavía no se hace efectiva la ley, pues eso es lo que es. No, pues ojalá que alcancen a sacar para los regalos de Navidad, perdida que vayan y echen una vuelta. Sí. Porque aquí, pues perdida para que vengan a comprar en el Black Friday a la verga, el Viernes Negro a la verga aquí. Mi compadre así le vale verga con los pinches hijos haciendo más dinero que todas las empresas juntas en Estados Unidos, güey. Sí, güey, pero el problema es que tú estás mal. Él quiere venirse a gastarse los pesos que ha ganado aquí en Estados Unidos a convertirlo en dólar. Verga, o sea, ¿quiere ya ganarlo para gastárselo en pesos o quiere ir a cambiarlo? No. Es que como le ha ido muy bien en sus negocios de los hot dogs y las tiras, esa madre, le ha ido muy bien. Él trae pesos para gastar aquí en Estados Unidos. No mames. Es lo que te estaba diciendo, pues capaz de hacer eso, la verga, ¿no? Bueno, te digo, viene de compras a la verga, güey. ¿Qué te pasa? La visa para ir para chambear... No le interesa, güey. Bueno, pues te queríamos comentar nomás eso. Tony, nomás tenía esa duda de felicitar a los plebes porque ya tienen, obviamente, doblemente por la visa y también por los españoles, güey. Así que, pues, muchas gracias por aceptarnos por acá. Sé que andas en el pinche carro y te vale verga todo el tiempo como un buen samaritano. Nos aceptas las videollamadas, verga. No, gracias a ti, güey, gracias. Y gracias por ahí, por haceros el paro ahí, que la gente sepa que los muchachos ya tienen la visa y por los españoles. Y la neta, el rollo de los españoles se dio por ti, güey. Pues se hace cuenta que por esto, por aquí los conocimos, platicamos, vimos lo que tienen y nos gustó y vamos a chambear con ellos también. Y gracias por eso. También perros, la neta, los plebes también perros. Jalan, incitan a la pinche borrachera más no dar, pinche, una liñona con un pinche bote de por un lado, la verga, tan perro, la neta. Sea lo que sea. Muy buen grupo, los españoles, y no nomás te lo digo musicalmente, sino te lo digo porque se siente cuando alguien trae talento, güey. Fíjate que chistoso, porque cuando empezamos a promover Bienvenidos Españoles, un vergal de raza me empezó a mandar mensajes directos que felicidades, grupazo, qué perro, o sea, algo chingón, pues, la neta. No, es que algo sí nos queda muy claro. Antonio Salinas pocas veces se equivoca. Entonces, pues sí nos hemos equivocado y sí nos ha dolido las equivocadas. Pero pues son pocas veces, verga. Lo que pasa es que son magnitudes grandes las de ustedes, por eso. Pero hablando en cuestiones de, por ejemplo, edición especial, está bien perro, güey. H-Simple, no se diga, eso es un estandarte de alianza. Y obviamente, pues, van a reforzar perro con los españoles, güey. Son estilos muy diferentes, güey, cada uno. Somos pocos, pero locos. Sí, la verdad que sí. Así que, pues, echarle vergazo, mijo. Ahí estamos pendientes, ya sabes. Se te quiere y ya. Se te aprecia. Gracias, igualmente, a la orden. Saludos a todos. Cuídense mucho. Te mando saludos, Labrini. Saludos. Saludos.